Voilà. Bien. Bien. Voilà. Bien. Bien. Nada, simplemente para cumplir con lo que muy bien ganado tiene cada uno de ustedes por distintas acciones de las que empezamos a implementar este año. Contentos de que sean los primeros que participan del nuevo formato que hemos tratado de darle a la fiesta de los estudiantes, donde premiamos como antes, como siempre, la belleza, pero también donde se puede trabajar sobre proyectos solidarios, donde pueden ustedes tener su propio recompensa o reconocimiento y también ayudar a otros. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos por haberse sumado, por haber participado. No sé qué llegaron ustedes, no es fácil porque eran muchos chicos, son muchos cursos, y la verdad que todos ustedes han hecho las cosas maravillosamente bien. Así que nada, no los voy a hacer para tiempo, simplemente darle lo que corresponde para que no quede solamente como un papel grande, un cheque de figurativo, que digamos, dieron el cheque figurativo, después la plata no aparece. Está la plata acá para que eso. Maxi nos va a ayudar para ir entregándolo. Bueno, los chicos del Colegio San José, en la trivia de preguntas y respuestas, estudiantes a pensar, va a recibir Marcelo Massa. Gabriela Santos va a recibir el premio de la reina del estudiante y la reina, y si vino algún chico acompañando el curso de ella. Ana María Ferrá va a recibir el premio por Paola Cestato, Soledad Biagioni, la madre de Nibla Iota. Luis Alberto Biolchi, el padre de Estefanía. Sería Soledad Biagioni. La madre de Natalia Molina, le pido mil disculpas. A la madre de la conocida. Una vez más, agradecerles, pedirle que transmitan a los cursos más chicos para el año que viene, seguir participando de la misma forma. Nosotros queremos seguir mostrando que la verdad que la gran mayoría de los chicos son muy piolas, tienen muy buenas intenciones, trabajan bien, estudian, y que las minorías conflictivas son eso, una minoría conflictiva, no es la juventud de Junín un problema como muchas veces tratan de mostrarlo. Así que nada, agradecerles a ustedes por el haber participado, como participaron todos, y permitirnos mostrar que hay una juventud maravillosa, como dice una vieja canción. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, gracias por esperarme un ratito, aguantarme, un millón de gracias. Thank you.